En episodios anteriores de Mirra en Violacraft. Me da como el culo los FPS cuando hay un bicho de esos. ¿Qué es esto? No, me... Tiene 53 de salud, adiós. ¡No! ¿Hago esto ahora? ¿Ahora le echo oro? ¿Ahora le echo oro encima o qué hago? ¿Sabes qué? A tomar por culo. He hecho caso una mitad del chat y luego al rato pues otra mitad. No tengo mucho más. Bueno, la espada que me he hecho es una mierda. El resumen de la situación: no confiar nunca en el chat. Métele diamantes. Pero me quedo ciego cada vez que la uso, gente. ¿Merece la pena incluso aunque me quede ciego? No entiendo, tío, yo no puedo hacer esto. Hay un montón de gente en el chat que me dicen cosas diferentes. Hay gente que me dice que use una cosa y gente que me dice que use otra. No sé, no voy a hacer nada. Si al final leer el chat es lo peor que puedo hacer. No sé para qué sigo. Necesito... quiero hacer... ¡Ah! ¡Me estoy estresando! ¡Es que solo quiero hacer algo súper sencillo y no puedo! ¡Ay! ¡Sácalos en bloques! Lingotes de mesas para hacer moldes. Pero, ¿cómo? En plan... no entiendo. Hago así, listo. No, ¿cómo lo hago para sacar un bloque? Soy la persona más inteligente del planeta Tierra. Este stream lo demuestra. ¡Quiero mi espada, mal hecha! ¿Es el único conectado? Nah, no sé quién es. La sube, la resube. Ok, y ahora tengo un bloque gratis. ¿Qué más necesito? Piensa. Vale, ¿qué me queda? ¡Piensa, Mirra, mierda! Si me hago una armadura de obsidiana, ¿tendría que tirar mejor que la puta mierda que llevo encima? ¿Puedo utilizar las herramientas que no uso para colocarlas aquí? En plan... gente, pero, a ver, que lo he dicho mil veces, pero que no me hacéis caso. En plan, lo tengo que repetir como 20 veces al día. ¿No hay un martillo aquí? Supongo que hay que desbloquearlo de alguna forma, pero no sé cómo se desbloquea. Todo el rato me están diciendo, mira el martillo, pero ¿qué martillo? No hay ningún martillo aquí. ¡Ya! ¡Que miro por 3x3! ¡Ya! Muy bien, muy lindo, pero ¿cómo consigo la receta para el martillo? Hierro y seadet... no sé qué, bricks. Me fui cuando hiciste el primer pico de obsidiana, que me perdí mi depresión. Let's fucking go, gente. Let's go, people. Las mierdas para hacer las herramientas las puedes utilizar también con brass, que es una aleación con cobre y no me acuerdo qué otro material. ¿Cuál es, gente? En verdad estoy recontra... ahí como, Es que lo que hay que hacer es mucho. Y da bastante por culo el tema, no sé. Yo pensé que sería más rápido todo, pero... no. Industrial Craft es más largo. Bueno, buena suerte, luego me toca a mí porque tengo que hacer todos los mods. Bueno, al menos ese es mi objetivo, hacer más o menos todo. No puedo moverme. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. Ay, por favor, dime que no perdí nada. Ay, gracias a Dios. Pasas 2 segundos delante del mob que te empuja y te empuja a la lava, tío. Es patético. De verdad, ojalá lo quiten ya. Estoy harto. Ya me ha matado como 7 veces ese mob, tío. Ni los niveles pierdes, así que chiste. Loco, está viendo lo que está pasando en este con los mobs y con todo lo que hay. Imagínate estar horas, literalmente horas, como enfermo y perder 20 horas de progreso en un mod solamente porque te caes a la lava. Así que chiste. Así es lo justo. Es que me iba rema, en plan, yo perdía ese momento, todo ahora mismo, en ese momento, y hacía Alt F4 y cortaba stream, y me iba a dormir. Cuando el server se inició era así, sí, y por algo lo pusieron. Y luego el mod de ser un maldito mago, que GL, ¿sabes? Encaja muy raro esto así, es bastante cómico. ¡No! ¡Ah! ¡Se rebuguea! ¡No! Nunca más. Aluminium, brass, aluminium y brass. Y se hace con un lingote de cobre y 3 de aluminio. No tengo aluminio. La rebaja. ¿De qué hago las cabezas? Gente,
Y luego de las cabezas necesito... ¡No! 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 Bueno, uno se queda hierro. ¿Y la otra? Todo con hierro, hierro, hierro. Oh. ¡No! No quería dar el clic ahí, perra, muere. De mierda, odio este juego. Coge los bloques de iron y transfórmalos en icotes. Y vuélvelos a meter al horno y te saldrá a cero. ¿Alguno sabe si eso merece la pena? ¿Y esto de qué lo hago, gente? ¿Qué hago con el este del martillo? Díganme. Tampoco es para tanto porque acabaré usando el otro en alguna otra ocasión, seguro. ¡Ah! ¡Volví a ser 21! Gente, díganme el palito de qué lo hago. El palito y la otra cosa de qué lo hago. Lo voy a hacer de obsidiana porque me sale de la polla. Pero, ¿lo hago con obsidiana o no? Porque hay gente que me dice que sí merece la pena y gente que me dice que es una puta mierda. Así que, ¿qué hago? Sois muy pesados. Uso esta guay lista. O no merece. Mira, ¿sabes qué? Vamos a probar. Voy a echar esto. Voy a hacer otro de hierro. Y junto. Y también haré lo mismo en el otro caso, igual. ¡No! ¡No tengo hierro! La baja. Y si mejor lees el libro en vez de escucharnos, no tengo el libro. ¡Mierda! ¡Lo tiré! Ok, veamos. Bueno, primero necesito esta parte para hacer las pruebas. Se puede craftear otro, luego lo hago. El hierro me da más durabilidad, pero el otro me da más ataque y me da más velocidad. Vale, esto sí o sí tiene que ser de hierro. Don't taste as good, your tool lasts longer. ¿Merece la pena esto? Es que esto de aquí es lo que más cosa me da. No se lee, da igual. No, lo voy a hacer todo de hierro. Nah, mira, tomar por culo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué hay un monstruo así de repente? ¡Qué mierda! No le voy a poner shaders, tengo 20 frames. Está rompiendo y no lo cheteaste. Y lo puedo reparar. Ok, entonces la idea es colocarle uno de obsidiana. ¿Cuánto de habilidad se queda? Se queda en 1000 y pico. También quiero redstone para esta cosa. Porque quiero que vaya más rápido. Porque va bastante lento. Y ahora debería ir sobrado. No, se renota una burrada. Es súper rápido esto. Es ahorrar mucho tiempo. Así a lo bestia ahorras muchísimo. Es una locura. Quizás soy yo porque estoy acostumbrado al Minecraft normal, pero... Madre mía. Que capaz en realidad no está OP y soy un mierda, ¿sabes? Pero... Wow. Tiene más bronce, más hierro. Es igual a bronce. ¿Y qué puedo hacer con el bronce? Voy a hacer un... Solo para ver. Ah, entonces tin es estaño. Entonces con razón. Oye, está guapo. Es un lindo cobre. Digo, es un lindo... Para el Industrial Craft, ole. Ya puedo leer ese RP para revenderlo. Te lo revendo yo, te lo compro por $50. Y luego lo vuelvo a sortear. Mira, eso es una persona que parece que sabe, ya. Entonces voy a coger hierro y lo quemo. Ya, ¿ves? ¿Ves? Así sí, si me explican las cosas como el caballero este, que parece que tiene foto de anime, pero esta vez su opinión sí cuenta, parece que sí, ¿vale? Vamos a hacerle caso. Voy a coger hierro y lo voy a refundir. Pero en plan, su opinión cuenta más que cuando llevas un este de Deku. Y lo digo yo, que ahora mismo estoy usando un este de Boku no Hero, pero me da igual, me ha salido re barato. No me quejo. ¿Esto es mejor que el diamante? ¿Se quema y lo puedo convertir en un martillo? ¿Me merece la pena convertirlo en un martillo? ¿O lo hago en una armadura? Sí, tengo que mejorar el armor este. Aluminio, níquel, grass, gold, letter, silver, peer, iron. 4, necesito 4. 4 de cualquier cosa, por lo visto. ¿Puedo hacerlo con hierro? Bronce, copper. Sí, puedo hacerlo con copper. No, no puedo hacerlo con bronce. Aluminio, zinc, níquel, tin. Oro, steel, silver... Debería usar cualquier cosa, ¿no? En plan, da igual lo que use. La cosa es usar algo. Pero no puedo usarlo con obsidiana y eso me da rabia. Me da que tengo que seguir mirando. Tío, Jonathan, si lo dices muchas veces, no te voy a leer más. En plan, es como... Te leo con una, ¿vale? Voy a seguir mirando. Debería arreglar el martillo, de hecho, antes de seguir. Si cojo el martillo y hago así... No, no. Tiene que ser con... O no. Tampoco. No. Pero... Aquí sí puedo. ¿Así? Sí, ahí me dejo. Eso. ¿No tienes la lista de mods? No me la sé. ¿Qué me queda? Tirar cosas y eso. Con la bola de magma puedes cocinar rosoles y se ponen un pico o un martillo. Nah, me da igual. Let's go. Tienes dos bloques de hierro en el horno grande. Bueno, ojalá más. Estoy harto de los bichos. Voy a ir a por un bolde de agua. ¿Qué? Ah, ya está. Oye, estoy por cortar y comer abajo. Sí, voy a cortar y luego vuelvo a abrir. Nah, está bien. Bueno, gente, pues voy a cortar, voy a comer y bueno, pues luego vuelvo a abrir. No tengo mucho más. No os moláis.
Y eso, chao.